E aí ¿Qué tal chicos? Bienvenidos una vez más al canal Retagarta. En el vídeo de hoy, porque esto es un vídeo, vamos a hablar sobre este ovni que se encontró en el mar Báltico. ¿Eh? Voy a leer un artículo. Bien, eh, vamos con las presentaciones. Si queréis ver las cosas desde otro punto de vista, tener la opción, la oportunidad, os podéis pasar por la página web esbaru.org. Te animo, si no lo has hecho, es totalmente gratuito. Que te suscribas no solo a este canal, sino a todos los canales que vas a ver en la caja de comentarios. Y si eres tan amable, toca la campanita de todas las notificaciones. Así, YouTube, cada vez que se suba un vídeo, te va a notificar, te va a avisar. Yo soy tu amigo, tu anfitrión, Robert, del canal Despejando Mismas, que se sugiere que te suscribas aquí también, que suelo hacer vídeos y directos. Y también me puedes seguir en las redes sociales. Este directo. Bueno, este vídeo lo, lo voy a compartir en Telegram, Twitter, Facebook y en mis comunidades de YouTube. Pues dicho esto, vamos a empezar sin más dilación. Tengo el artículo por aquí. Y dice lo siguiente. Omni en el fondo del mar Báltico. Corta el equipo eléctrico cuando los buzos se acercan a 200 metros. El objeto se eleva entre 10 y 13 pies sobre el fondo del mar y tiene una curvatura en los lados como un hongo. El agujero está rodeado por una extraña formación rocosa que el equipo de expedición no puede explicar. Las piedras están cubiertas de algo parecido al hollín, lo que ha desconcertado a los expertos. Los buzos dicen que los teléfonos y algunas cámaras se apagan cuando se acercan al objeto. Los buzos que exploran un objeto con forma de OVNI en el fondo del mar Báltico dicen que su equipo deja de funcionar cuando se acercan a 200 metros. El buzo profesional Stefan von parte del equipo Oceanix que está explorando la anomalía Dijo que algunas de las cámaras y el teléfono satelital del equipo se negarían a funcionar cuando estuvieran directamente sobre el objeto y solo funcionarían una vez que se hubieran alejado. Y solo funcionarían una vez que se hubieran alejado. Se le cita diciendo, todo lo eléctrico que había allá afuera y también el teléfono satelital, Dejó de funcionar cuando estuvimos sobre el objeto. Y luego nos alejamos unos 200 metros y se encendió de nuevo. Y cuando volvimos sobre el objeto no funcionó. Sigue diciendo, trayectoria fuerte. El equipo de buceo sueco notó una pista aplanada de 985 pies que conducía al objeto lo que implica que se deslizó a lo largo del camino antes de detenerse. Pero no hay respuestas verdaderas claras. El buceador Peter Lindbergh dijo, hemos experimentado cosas que realmente no podía imaginar y he sido el mayor escéptico del equipo con respecto a estos diferentes tipos de teorías. Sigue diciendo, estaba preparado para encontrar una piedra, un acantilado, un afloramiento o un montón de barro. Pero no fue nada de eso. Así que para mí ha sido una experiencia perdida, debo decir. El diputado Denis Ashberg afirmó, estoy 100% convencido y seguro de que hemos encontrado algo que es muy, muy, muy singular. Entonces, si es un meteorito o un asteroide o un volcán, eh, una base de, digamos, un submarino de la Guerra Fría que se ha fabricado y colocado allí, o si es un ovni, bueno, sinceramente tiene que ser algo. Las citas fueron reportadas por primera vez en NDTV. Sigue diciendo, lugar de aterrizaje. Las coordenadas exactas del objeto no se han publicado, pero se confirma que se encuentra en algún lugar del fondo del Golfo de Bodnia, en el Mar Báltico, entre Finlandia y Suecia. El objeto se encontró por primera vez en mayo del año 2011, pero debido a la falta de financiación y al mal momento, no pudieron reunir un equipo para verlo por sí mismos. Solo el extraño contorno metálico y un objeto similar en forma de disco a unos 200 metros de distancia. Durante su visita, el equipo vio un sendero de 985 pies que describieron como una pista o un camino cuesta abajo que se aplana en el fondo del mar con el objeto al final. Como antes de la reciente inmersión, la historia detrás del objeto es una incógnita, desde un enchufe al mundo inferior hasta la nave al con milenario de Star Wars. Si bien el equipo de Ocean Explorer está comprensiblemente entusiasmado con su hallazgo potencialmente trascendental, otros se muestran un poco más escépticos y cuestionan la precisión de la tecnología del sonar. En el pasado, esta tecnología ha confundido objetos extraños con formaciones rocosas inusuales, pero naturales. Parte del problema al que se enfrentan, sin embargo, es que no tienen forma de saber qué hay dentro del supuesto cilindro, si está lleno de oro y riquezas, o simplemente de partículas de sedimento envejecido. Esperan lo primero y la historia parece estar a su favor. El mar Báltico es un tesoro escondido para los cazadores de naufragios, ya que se estima que en su frío fondo marino hay unos 100.000 objetos. La compañía ha creado un submarino que esperan atraiga a turistas y aspirantes a cazadores de naufragios, que pagarán para hacer un viaje hasta el fondo del mar Báltico para verlo por sí mismos. En las próximas semanas se realizará otra inmersión. Las imágenes del sonar del equipo CIAN Explorer muestran que el objeto es un enorme cilindro con un diámetro de 60 metros y una cola de 400 metros de largo, sumergido en las profundidades del mar Báltico. Un objeto similar en forma de disco también fue encontrado a unos 200 metros de distancia, como he dicho antes. Tesoro no identificado. Los buzos de naufragios están perplejos por el objeto de forma extraña que encontraron en el fondo del mar Báltico. Pues nada más chicos, hasta aquí el artículo de hoy. Espero que si os ha gustado, pues os suscribáis al canal. Vienen cosas interesantes. Te animo a que te pases por la página web. Y bueno, lo que he dicho antes, que te suscribas no solo a este canal, sino a todos los canales que vas a ver en la caja de comentarios. Por nada más chicos, un fuerte abrazo y nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta pronto, muchas gracias. Chao, chao.